Cuarto día. Por todo lo visto, será evidente que de tal modo de vida estratégico podría proceder un tipo de cultura extremadamente austera. En efecto, los pueblos del pacto de sangre jamás se destacaron por otro valor cultural, como no fuese la habilidad para la guerra. Es que estos pueblos, al principio, se comportaban como verdaderos extranjeros en la tierra. Ocupaban la región en que vivían, quizá durante siglos, pero siempre pensando en partir siempre, preparándose para la guerra. Siempre desconfiando de la realidad del mundo y demostrando una hostilidad esencial hacia los dioses extranjeros. No debe sorprender, pues, que fabricasen pocos utensilios y aún menos objetos suntuarios. Sin embargo, aunque escasas, las cosas estaban perfeccionadas lo bastante como para recordar que se trataba de pueblos de constructores, dotados de hábiles artesanos. Para comprobarlo, no bastaría más que observar la producción de armas, en la que siempre sobresalieron. Estas sí se fabricaban en cantidad y calidad siempre creciente, siendo proverbial el temor y el respeto causado por ellas en los pueblos del pacto cultural, que experimentaron la eficacia de su poder ofensivo. Los pueblos del pacto cultural, contrariamente a los ocupantes de la tierra, creían en la propiedad del suelo, amaban al mundo y rendían culto a los dioses propiciatorios. Sus culturas eran siempre abundantes en la producción de utensilios y artículos suntuarios y ornamentales. Entre ellos, se aceptaba que el trabajo de la tierra era despreciable para el hombre, aunque se lo practicaba por obligación. Su habilidad mayor estaba, en cambio, en el comercio, que le servía para difundir sus objetos culturales e imponer el culto de sus dioses. De acuerdo a sus creencias, el hombre había de resignarse a su suerte y tratar de vivir lo mejor posible en este mundo, tal la voluntad de los dioses, que no se debía desafiar. Y para complacer esa voluntad, lo correcto era servir a sus representantes en la tierra. Los sacerdotes transmitían al pueblo la voz de los dioses y suplicaban a los dioses por la suerte del pueblo. Paraban el brazo de los reyes demasiado amantes de la guerra e intercedían por el pueblo cuando la exacción de impuestos se tornaba excesiva. Eran los autores de la ley y a menudo distribuían la justicia. ¿Qué males no se abatirían sobre el pueblo si los sacerdotes no estuviesen allí para aplacar la ira de los dioses? Por otra parte, según ellos, no era necesario buscar la sabiduría para progresar culturalmente y alcanzar un alto grado de civilización. Bastaba con procurar la perfección del conocimiento. Por ejemplo, bastaba con superar el valor utilitario de un utensilio y luego estilizarlo hasta convertirlo en un objeto artístico o suntuario. La sabiduría era propia de los dioses y a estos irritaba que el hombre invadiese sus dominios. El hombre no debía saber sino conocer y perfeccionar lo conocido, hasta que, en un límite de excelencia de la cosa, ésta condujese al conocimiento de otra cosa, a la que también habría que mejorar, multiplicando de esta manera la cantidad y calidad de los objetos culturales y evolucionando hacia formas cada vez más complejas de cultura y civilización. Gracias a los sacerdotes, pues, que condenaban la herejía de la sabiduría, pero aprobaban con entusiasmo la aplicación del conocimiento en la producción de objetos que hiciesen más placentera la vida del hombre. Las civilizaciones de costumbres refinadas y lujos exquisitos contrastaban notablemente con el modo de vida austero de los pueblos del pacto de sangre. Al principio esa diferencia era lógica. No causó ningún efecto en los pueblos del pacto de sangre, siempre desconfiados de cuanto pudiese debilitar su modo de vida guerrero. Una caída se produciría, profetizaban los guerreros sabios,
si permitían que las culturas extranjeras contaminasen sus costumbres, esta certeza les permitió resistir durante muchos siglos. Mientras en el mundo crecían y se extendían las civilizaciones del pacto cultural, no obstante, con el correr de los siglos y por numerosos y variados motivos, los pueblos del pacto de sangre acabaron por sucumbir culturalmente frente a los pueblos del pacto cultural. Sin embargo, en detalles, se puede considerar que dos fueron las causas principales de ese resultado. Por parte de los pueblos del pacto de sangre, una especie de fatiga colectiva que enervó la voluntad guerrera, algo así como el sopor que por momentos suele invadir a los centinelas durante una larga jornada de vigilancia. Esa fatiga, ese sopor, esa debilidad volitiva, los fue dejando inermes frente al enemigo. Por parte de los pueblos del pacto cultural, una diabólica estrategia lucraba y pergeñada por los sacerdotes, basada en la explotación de la fatiga de guerra mediante la tentación de la ilusión. Así se tentó a los pueblos del pacto de sangre con la ilusión de la paz, con la ilusión de la tregua, con la ilusión del progreso cultural, con la ilusión de la comodidad, del placer, del lujo, del confort, etc. Quizá el arma más efectiva haya sido la tentación del amor de las bellas sacerdotisas, especialmente entrenadas para despertar las pasiones dormidas de los reyes guerreros. Con la tentación de la ilusión, los sacerdotes procuraban concertar alianzas de sangre entre los pueblos combatientes, sellar los tratados de paz con la consumación de bodas entre miembros de la nobleza reinante. Naturalmente, como se trataba de apareamientos entre individuos del mejor linaje y de la misma raza, a menudo no ocurría la degradación de la sangre pura. ¿Qué buscaban entonces los sacerdotes con tales uniones? Dominar culturalmente a los pueblos del pacto de sangre. Ellos tenían bien en claro que la sangre pura, por sí sola, no basta para mantener la sabiduría si se carece de la voluntad espiritual de ser libres en el origen. Voluntad que se iba debilitando por la fatiga de guerra. La sabiduría haría al espíritu libre en el origen y más poderoso que el Dios creador. Pero en este mundo, donde el espíritu está encadenado al animal hombre, el culto al Dios creador acabaría dominando a la sabiduría, sepultándola bajo el manto del terror y del odio. Una vez sometidos culturalmente, ya tendrían tiempo los sacerdotes para degradar la sangre pura de los pueblos del pacto de sangre y para cumplir con su propio pacto cultural, es decir, para destruir las obras de los atlantes blancos. En mi pueblo, doctor Sinagel, las cosas ocurrieron de ese modo. Los reyes, cansados de luchar y de esperar el regreso de los dioses liberadores, se dejaron tentar por la ilusión de una paz que les prometía múltiples ventajas. Si se aliaban a los pueblos del pacto cultural, accederían a su avanzada cultura, compartirían sus costumbres refinadas, disfrutarían del uso de los más diversos objetos culturales, habitarían viviendas más cómodas, etc. Y las alianzas se sellarían con matrimonios convenientes, enlaces que dejarían a salvo a la dignidad de los reyes y no los obligarían a ceder. De entrada, la sabiduría frente al culto. Ellos creían, ingenuamente, que estaban concertando una especie de tregua en la que nada perdían y con la que tenían mucho por ganar. Y esa creencia, esa ceguera, esa locura, esa fatiga incomprensible, ese sopor, ese hechizo, fue la ruina de mi pueblo y la falta más grande al pacto de sangre con los atlantes blancos. Una falta de honor. ¡Oh, qué locura! ¿Creer que podía reunirse en una sola mano el culto y la sabiduría? ¿El resultado? El desastre, diría. Fue que los sacerdotes atravesaron las murallas y se instalaron entre los guerreros sabios.
Allí intrigaron hasta imponer sus cultos y conseguir que estos olvidasen la sabiduría. Y por último, se lanzaron evidentemente a rescatar las piedras de Venus, las que remitían con presteza a la Fraternidad Blanca, mediante mensajeros que viajaban a lejanas regiones. Solo muy pocos iniciados tuvieron el honor y el valor de resistirse a tan repudiable claudicación y dispusieron los medios para preservar la piedra de Venus y lo que se recordaba de la sabiduría. Entre tales iniciados, se contó uno de mis remotos antepasados, quien engastó la piedra de Venus en la guarnición de una espada de hierro. Era aquella un arma de imponente belleza y notable simbolismo. Además de sostener la piedra de Venus, el arriá se quebraba hacia arriba en dos gavilanes de hierro que protegían la empuñadura y daban al conjunto forma de tridente invertido. La empuñadura, por su parte, era de un hueso blanco como el marfil, pero espiralado, y se afirmaba con convicción que pertenecía al cuerno del barbo unicornio, animal mítico que representaba al hombre espiritual, y el pomo, de hierro como la hoja. Poseía también un par de gavilanes elevados que formaban un segundo tridente invertido. En la Edad Media, como se verá, otros iniciados le grabaron en la hoja la inscripción «Honor et mortis». Pues bien, ese iniciado estableció la ley de que aquella arma debía pertenecer solamente a los reyes del linaje original, a los descendientes de los atlantes blancos. Vanos fueron, en este caso, los intentos hechos por generaciones de sacerdotes para deshacerse de la espada sabia, denominada así por el pueblo. Como verá, se la conservó mientras se pudo, y luego, cuando ello ya no fue posible, se la mantuvo oculta hasta los días del hito de Tarsis, el antepasado que vino a América en 1534. Lo repito, la locura de reunir en una sola estirpe el culto y la sabiduría causó un desastre en los pueblos del Pacto de Sangre. La interrupción de la cadena iniciática ocurrió así que en un momento dado, cuando los dioses del culto se impusieron, se apagó la voz de la sangre pura, y los iniciados perdieron la posibilidad de escuchar a los dioses liberadores. La voluntad de regresar al origen se había debilitado hacia el tiempo, y ahora carecían de orientación. Sin la voz y sin la orientación hacia el origen, ya no había sabiduría para transmitir. Ya no se vería el signo del origen en la piedra de Venus. Los iniciados comprobaron, de pronto, que algo se había cortado entre ellos y los dioses liberadores, y comprendieron muy tarde que el futuro de la misión y del pacto de sangre dependería como nunca de la lucha entre el culto y la sabiduría, pero de una lucha que desde entonces ya no se desarrollaría afuera sino adentro, en el campo de la sangre. ¿Qué hicieron los iniciados al comprobar esa realidad irreversible? ¿Las tinieblas que se abatían sobre el espíritu para contrarrestarla? Casi todos obraron del mismo modo, partiendo del principio de que cuanto existe en este mundo es solo una burda imitación de las cosas del mundo verdadero, y ante la imposibilidad de localizar el origen y el camino hacia el mundo verdadero, optaron por emplear los últimos restos de la sabiduría para plasmar en las estirpes de sangre más pura una misión familiar, consistente en la compresión inconsciente, con el signo del origen, de un arquetipo. Hay que advertir lo modesto de este objetivo. Los antiguos iniciados, los guerreros sabios, eran capaces de comprender a la serpiente con el signo del origen, y la serpiente es un símbolo que contiene a todos los arquetipos creados por el Dios del universo, símbolo que se comprendía conscientemente con el signo increado del origen,
Ahora, los iniciados proponían, y no quedaban otras opciones, que una familia trabajase a ciegas sobre un arquetipo creado, tratando de que el símbolo del origen presente en la sangre lo comprendiese casualmente algún día y revelase la verdad de la forma increada. En resumen, Dr. Sinagel, a ciertas estirpes por cuyas venas corre la sangre divina de los atlantes blancos, se les asignó una misión familiar, un objetivo a lograr con el paso de incontables generaciones que irían repitiendo perpetuamente un mismo drama, girando en torno de un mismo arquetipo. Como el alquimista revuelve el plomo, los miembros de la familia elegida repetirían incansablemente las pruebas establecidas por los antepasados, hasta que uno de ellos, un día, girando un círculo recorrido mil veces bajo otros cielos, alcanzase a cumplir la misión familiar. Purificando entonces su sangre astral, se produciría así una transmutación que le permitiría remontar la involución del Kali Yuga, o Edad Oscura, regresar al origen y adquirir nuevamente la sabiduría. Es obvio aclarar que la misión familiar sería secreta y que actualmente es desconocida para los miembros de las estirpes descendientes de los atlantes blancos. La misión exigía el cumplimiento de una pauta específica, cuyo contenido no tendría relación necesaria con las metas u objetivos de la comunidad cultural a la que pertenecía la estirpe elegida. Inclusive, según la época, la pauta podría resultar incomprensible o simplemente chocar contra los cánones culturales en boga. Pero nada de esto importaría, porque la misión estaba plasmada en la sangre familiar, en el árbol de la estirpe, y las ramas descendientes irían tendiendo inevitablemente hacia la pauta, en un esfuerzo inconsciente y sobrehumano por superar la caída espiritual. Desde luego, la pauta específica describía el arquetipo al que se tendría que comprender en la sangre con el símbolo del origen. Para trascenderlo y llegar hasta la forma increada, algunas familias, por ejemplo, se les comendó la perfección de una piedra, de un vegetal, de un animal, de un símbolo, de un color, de un sonido, de una función orgánica determinada o de un instinto, etc. La perfección de la cosa pautada requería penetrar en su íntima esencia hasta tocar los límites metafísicos, es decir, hasta ajustarse a la forma perfecta del arquetipo creado. Por consiguiente, considerando que el arquetipo creado es solo una mera copia de la forma increada, sería posible orientarse nuevamente hacia el origen, si se comprendía al arquetipo con el símbolo del origen presente en la sangre pura, y allí estaba la sabiduría. La misión familiar no culminaba, pues, con la simple aprehensión trascendente del arquetipo creado, sino que exigía su recreación espiritual, partiendo de una cualidad existente en el mundo. Se volvería sobre ella una y otra vez, incansablemente, durante eones, hasta penetrar en la íntima esencia y concretar su perfección arquetípica. Se recrearía entonces a la cualidad en el espíritu, y se le comprendería con el símbolo del origen. Solo así se daría la condición de la existencia para el espíritu. Solo así el espíritu sería algo existente más allá de lo creado, no percibiendo la ilusión de lo creado, sino recreando lo percibido en el espíritu y comprendiéndolo con lo increado. Al cumplir de ese modo con la misión familiar, la sangre astral, no la hemoglobina, sería purificada y haría posible una transmutación que es propia de los iniciados hiperbóreos o guerreros sabios, la que transforma al hombre en un superhombre inmortal. En el curso de esa vía no evolutiva,
los convocados, los llamados a cumplir con la misión familiar, serán capaces de crear mágicamente varias cosas. Los iniciados en el misterio de la sangre pura obtienen, por ejemplo, un vino mágico, soma, aoma o amrita. Luego de una destilación milenaria de licor pautado, este es incorporado a la sangre, recreado como un néctar transmutador. También, la manipulación del sonido permite arribar a una armonía superior, a una música de las esferas. El espíritu, vibrando en una nota única, Om, recrea la esencia inefable del Logos, el verbo creador. Y tanto aquel néctar como este sonido, u otras formas arquetípicas semejantes, pueden ser recreadas en el espíritu y comprendidas por el símbolo del origen, comprendidas por lo increado, abriendo así las puertas al origen y a la sabiduría. Su familia, Dr. Sinagel, fue destinada para producir una miel arquetípica, el zumo exquisito de lo dulce. Desde tiempos remotos, sus antepasados han trabajado todas las formas del azúcar, desde el cultivo hasta la refinación, desde las malezas más groseras hasta las mieles más excelentes. Un día se agotó el manejo empírico y un azúcar metafísico, es decir, un arquetipo, se incorporó a la sangre astral de la familia, dando comienzo a un lento proceso de refinación interior, que culmina en usted. Hoy, el azúcar metafísico ha sido ajustado a la perfección arquetípica, y el esfuerzo de miles de antepasados se ha condensado en su persona. La dulzura buscada está en su corazón. A usted le toca dar el último paso de la transmutación, recrear ese azúcar arquetípico en el espíritu y comprenderlo con el símbolo del origen. Pero no soy yo quien debe hablarle de esto, pues sus antepasados se harán presentes un día, todos juntos, y le reclamarán el cumplimiento de la misión. Y aquí finalizamos con este cuarto día de la carta de Belicena Vilca. Gracias por escucharme. La Dama Escarlata se despide. No olviden darle pulgar arriba y suscribirse a mi canal.